Enrique y Juan no hacían otra cosa que pintar. De ahí viene el nombre de Costus, que deriva de costureras, de pasar todo el día cosiendo, es decir, todo el día pintando. La movida madrileña puede tener muchos orígenes y muchos creadores, pero la realidad es que surge alrededor de dos jóvenes andaluces, Enrique Naya y Juan Carrero, que más tarde serán conocidos como Costus. Ellos habían escapado del ambiente provinciano de Cádiz buscando triunfar, manifestarse artísticamente. Llegan a Madrid, abren las puertas de su casa y ahí nace la movida madrileña.